Estás viendo Sports Window. Es una persona sacrificada. Para mí, ser un winner es una persona que lucha por lo que quiere. En ser buena persona, ser humilde, ayudar a los demás. ¿O conoces algún deportista que quiera contar su historia? Entra ya a sportswindows.com, sube tu perfil atlético y cuéntanos tu historia. También puedes contactarnos en nuestras redes sociales. Tú puedes ser el próximo protagonista de Sports Windows. Haz que las cosas pasen. El pasado 27 de octubre estuvimos en la clínica de atletismo con dos grandes atletas de nuestro país, Irving Saladino y Alonso Edward, donde compartieron con todos los participantes sus conocimientos, disfrutando de todo tipo de aprendizaje en el área de la medicina deportiva, nutrición, fisioterapia, entre otros temas. Después de esto quiero, primero que todo, motivar a todos esos dirigentes y a todas esas ligas y a los deportistas, a nuestros atletas, a los entrenadores. Sin motivación pues no se camina, y estamos tratando de motivarlo a los dirigentes, como lo dije en un principio, porque estas son las cosas que son grandes, porque aquí sale estamos sembrando y vamos a cosechar. Sé que esto es productivo para ellos y se está dando muy, muy amenamente, en verdad. Cada uno en su especialidad, clínica de velocidad y clínica de salto alto, motivaron a estos futuros winners a seguir entrenando para lograr grandes resultados. Es un evento súper bueno, primera vez que se realiza aquí en Panamá, y la aceptación de los estudiantes y los profesores ha sido muy buena. Espero que más adelante se sigan haciendo más como esta clínica en diferentes provincias, para que las personas se capaciten un poco más y aprendan más de este deporte. Sí, vi a dos prospectos que son de Coclé, saltan muy bien. Y esperemos que se les siga dando ese seguimiento que ellos los merecen. Y quién sabe, de aquí a más adelante me verán por Penonomé viendo los entrenamientos de ellos. Bueno, primero que todo, mandarle un saludo a toda la juventud de Panamá, que se animen a practicar cualquier tipo de deporte, que el deporte es salud y lo saca a todo, cualquier tipo de vicio. Así que lo exhorto a que practiquen cualquier disciplina deportiva y que sigan hacia adelante. Quiero mandarle un saludo a Sport Window, haz que la cosa pase, de parte de su amigo Irving Saladino. La Academia de Patinaje Artístico Grupo Unido, el pasado 15 de octubre, tuvo un evento donde mostró la gran cantidad de chicas que practican esta disciplina en nuestro país. Este año tenemos el evento más importante desde que la academia comenzó. Vamos a Opening Internacional en la ciudad de Mendoza, Argentina, con un equipo de 25 atletas que representan a Panamá. Pendientes a nuestras redes sociales, ya que estaremos dándole seguimiento a este importante evento, dándote más detalles por si quieres conocer más sobre esta disciplina. No, sí, el apoyo de mis padres ha sido fundamental. Mis padres siempre me han guiado. Uno a veces, cuando uno está joven, de 14, 15, 16 años, uno piensa que lo sabe todo, pero mis padres siempre han estado conmigo en todo momento. Ellos me han apoyado, me han guiado, y yo los he escuchado a ellos, ¿no? El apoyo de ellos, no solamente cuando yo iba a practicar y a jugar, sino cuando ellos me hablaban, cuando yo firmé y fui a los Estados Unidos. Yo fui a un país diferente, con una cultura diferente, comida diferente. A veces uno se siente solo, pero con el apoyo de mis padres pude sobrellevar esas cosas. No solamente mis padres, sino también mis hermanos me han ayudado mucho. Y ellos, yo en verdad sí le agradezco y le debo mucho de mi carrera y mi trayectoria beisbolística a mi familia. Bueno, esto hubo unas cosas bastante difíciles al principio, ¿no? Yo no sabía si yo iba a poder jugar béisbol desde el principio, cuando tenía 14, 15 años, porque mis padres, el estudio era bien importante. Así que a los 15 años iba a ser mi último año de jugar béisbol, porque yo me iba a dedicar ya de lleno a los estudios. Pero bueno, pues gracias a Dios lancé bastante bien y se me presentó la oportunidad de firmar con los Bravos de Atlanta, terminar mis estudios secundarios y también poder terminar y que se me dé la beca para ir a la Universidad de Georgia Tech. Esa fue una. Y después hubo un tiempo en la cual yo pasé un tiempo bastante difícil, cuando me lastimé el brazo.
y tuve una serie de eventos en mi vida personal que fueron bastante difíciles. Mi padre allí en ese momento trabajó mucho en lo que eran los valores, la disciplina, y me comentó de pensar positivo y de cambiar mi actitud. Y eso en verdad sí fue donde cambió, ya estando en Grandes Ligas, cambié mi forma de pensar y me ayudó a tener otros 6, 7 años más en las Grandes Ligas, como, o sea, cambiando mi actitud. ¿Sabías que los beisbolistas también deben cuidar su alimentación como todo deportista? Entre eso, es necesario estar hidratado, principalmente antes y durante los juegos o prácticas de béisbol. Se requiere tomar diariamente mínimo 3 litros de agua. Las bebidas rehidratantes son necesarias a la hora de los partidos, ya que no se sabe cuánto pueda durar el mismo. Se debe evitar un poco la cafeína, pues causa la deshidratación, al igual que el alcohol, que no solamente contiene calorías malignas, sino también puede consumir tus nutrientes buenos, y esto afectaría tu rendimiento. Bueno, estamos invitando a toda la sociedad panameña para alejarlo de los vicios, que vengan y se inscriban aquí en la Liga William RQ de Betania. Mi nombre es Luis Bueno, como le decía, y mi número de teléfono es 6805-9812. Los invitamos a que vengan a trabajar como profesionales. Entrena como un profesional y más de nuestro deportista del mes. En breve regresamos. Sports Windows. Bonita web, web, bonita cinturita, y bonita web, web, bonita cinturita, y bonita web, web, bonita cinturita, y bonita. Hola, pa. Voy a ir al cine con mis amigas. ¿Me podrías prestar las llaves del auto, por favor? Somos líderes en convocatoria. Tenemos sucursales regionales en el país. Blast Chiriquí, 104.1. Blast Centro, 89.1. Blast Panamá, 102.9. Puedes escucharnos desde tu celular, descargando nuestro apps, o desde tu computadora, accesando en www.tvblast.tv. Somos Blast, conectados contigo.